Conscientes de lo que representa este emblemático sitio considerado uno de los altares sagrados de la patria, trabajadores de la Brigada 3 perteneciente a la empresa de construcción y montaje de Granma laboran en la reparación del complejo monumentario Las Coloradas, lugar por donde desembarcaron en 1956 los 82 expedicionarios del yate Granma. Se hizo una evaluación con proyecto donde se determinó en esa evaluación la situación que había con la cubierta, con las filtraciones que hoy estaban afectando ya la parte de la pintura, la electricidad. En el caso de las instalaciones sanitarias, los bajantes pluviales, que son los que evacúan la solución final de las lluvias de esta área, estaban todos tupidos. Sí, que había una tupición bastante considerable. Esto provocaba también que el agua no drenara a través de los bajantes. Debido al deterioro gradual del monumento Portada de la Libertad, las acciones de rehabilitación incluyen además la red hidrosanitaria del local socioadministrativo y la plaza de ceremonia. El hormigón que cubre los 8.000 metros cuadrados que tiene la plaza, es un hormigón de una resistencia de 100 a 150. Por envejecimiento del hormigón ya la resistencia también presenta oquedades, ondulaciones, fisuras que ya hoy no cumplen ya los requisitos de calidad de ese, y se va a sustituir en su totalidad también esos 8.000 metros cuadrados de hormigón que tiene la plaza. Con la mayoría de los recursos a pie de obra, los 40 trabajadores que integran la Brigada Constructora Granmense no descuidan los parámetros de calidad y requerimientos técnicos establecidos. No es una obra cualquiera, estamos hablando de mantener un monumento que por su peso histórico y por los requisitos tenemos que cumplir con todas las regulaciones que lleva. Así que creo que la calidad está sido enmarcada no solamente por el constructor, sino los compañeros que hoy tienen que velar por este monumento. Las acciones constructivas avanzan a más del 30%. Afrontando la intensidad del sol y las lluvias típicas de esta época, la meta de los constructores es concluir la obra para los primeros días del mes de noviembre. El Monumento Nacional Las Coloradas forma parte del contexto geográfico del Parque Desembarco del Granma. Su creación fue idea de la heroína de la Sierra y el Llano Celia Sánchez Manduley para rendir honores a los valerosos hombres que marcaron la ruta definitiva de la libertad. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.